Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro trabajo de esta semana en la asignatura de matemáticas. ¿Ok? Vamos a trabajar en esta ocasión, hoy martes 1 de septiembre, ya septiembre de 2020, con la ficha 17 que está en la página 38 y 39 de nuestro libro Nivélate y también la página 29. No es cierto, 29, no, 21, que está en la página 44 y 45 del libro, ¿ok? Bueno, pues las mismas recomendaciones, tengan a la mano todos sus instrumentos que necesitamos para trabajar y pues manos a la obra. ¿Listos, chicos? Abran su libro, página 38, y vamos a colocar la fecha del día de hoy, que es martes 1 de septiembre de 2020, ¿ok, chicos? ¿Listos? La abrimos. ¡Ay! ¿Pero qué creen? Espérenme. Antes de abrirla, vamos a hacer este pequeño ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Listos? Tienen que ir mencionando el nombre de la palabra que está escrito antes de que te alcance el coyote. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, chicos, espero que lo hayan logrado sin ninguna dificultad. ¿Listos? Ahora sí. Abrimos nuestro libro, página 38, ficha 17, uso de la multiplicación. ¿Ok? Antes de dar inicio, quiero darles la bienvenida nuevamente a Yannick, Emilia, Kinatzin, Luis, Angeri, Roberto, Mariana, Lisette, Ivana, Alison Guadalupe, Taylí, Yamilet, Valentina, Lolbe, Mateo Alejandro, Noemí, Alberto Alejandro, Ana Valentina y Denise Junuen. ¿Ok, chicos? Listos para trabajar. Espero que ya todos estén con todos sus instrumentos listos. Ya saben la mecánica del trabajo. Voy a ir mencionando el nombre de cada uno de ustedes y a cada uno le tocará resolver un ejercicio, ¿ok? Empiezo ahora, vamos a empezar ahora de abajo hacia arriba. ¿Lista, Denise? Bien, lees junto conmigo, por favor. Escribe y resuelve la operación para calcular lo que se paga en cada caso. Ok, ¿y qué es lo que aparece abajo de la indicación? Algunos helados y paletas. Por ejemplo, el helado sencillo, ¿cuánto cuesta? 26 pesos. El helado doble, 42. La paleta de agua, 18. Y la paleta de leche, 23. Ok. Si quiero, Denise, si necesito 6 paletas de agua y cada una cuesta 18 pesos, ¿qué ecuación es la que tendré que hacer o realizar para saber cuánto voy a pagar? Voy a realizar una multiplicación, es decir, voy a repetir varias veces una misma cantidad. En este caso, necesito 6 paletas y cada una cuesta 18 pesos, Denise. ¿Cuál es la ecuación que la resuelve? 18 por 6. ¿Por qué 18? Porque es el costo de las paletas de agua y 6 porque voy a comprar 6. Ok, resolvemos. 6 por 8, 6 por 8, 48. Sí, 8 y reagrupo 4. ¿Sí, Denise? 6 por 1, 6 más 4, 10. Aquí observen, por favor, que el 8, como multipliqué unidades, lo coloqué del lado de las unidades. ¿Ok? Ahora voy a continuar. 6 por 1, 6 más 4, 10. En total voy a pagar 108 pesos. Muy bien. Voy con Ana Valentina. ¿Lista, Ana? 7 helados sencillos. ¿Cuál es la ecuación que lo resuelve? 7 helados sencillos. 26, que es lo que cuesta un helado, por 7. ¿Ok?
Resolvemos, empezamos por las unidades. 7 por 2, 42. 2 y reagrupo 4. 7 por 2, 14. Más 2, más 4, 18. Muy bien. Ok, voy con Alejandro. ¿Listo, Alejandro? Te tocan los helados dobles. Ok, ¿cuánto cuestan los helados dobles? 42. Muy bien. 42 por 5. Ok, empezamos a multiplicar unidades. 5 por 2, 10. 0 y reagrupo 1. 5 por 4, 20. Más 1, 21. Ok, bien chicos. Voy con Said. ¿Listo, Said? 9 paletas de leche. ¿Cuánto cuestan las paletas de leche? 23 pesos. Perfecto. Por 9. Ok. Empezamos a multiplicar, Said. Empezamos por las unidades. 9 por 3, 27. 7 y reagrupo 2. 9 por 2, 18. Más 2, 20. ¿Ok, chicos? Bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Voy a continuar con el ejercicio 2. Dice, calcula cuántos globos hay, después responde. Ok, y esto es un arreglo rectangular. ¿Qué hacemos para saber? ¿Necesitamos contar uno por uno, Sharon? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos bastaría para poder resolver este arreglo rectangular? Multiplicar las filas por las columnas. Ok, vamos a contar, Noemí, las columnas. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 columnas. Tengo 16 columnas. Ahora vamos a contar las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y entonces, ¿cuál es la ecuación? Voy a multiplicar 16 por 6. Ok, ¿lista Sharon? Empezamos a multiplicar por las unidades. ¿Lista? 6 por 6, 36. 6 y reagrupo 3. 6 por 1, 6 más 3, 9. En total, ¿cuántos globos hay? 96. Muy bien. Abajo dice, si le toca a Mateo, ¿sí, Mateo? Si hubiera 19 filas con 9 globos en cada una, ¿cuántos globos habría en total? ¿Qué tendríamos que multiplicar, Mateo? Filas, muy bien, por columnas. Ok, nos indican que habría 18 filas con 9 columnas cada una, ok, o 9 globos en cada una. Bien, listos. ¿Listo, Mateo? 9 por 8, 72. 2 y reagrupo 7. 9 por 1, 9. Más 7, 16. Ok, listo, Mateo. Continúo contigo. ¿Me ayudas a leer el recuadro que se llama Recuerda que? ¿Sí? Listo, en voz alta, la multiplicación es la operación que permite calcular los elementos que hay en un arreglo rectangular. Para saber cuánto se paga por cierto número de productos del mismo precio, que sería una suma iterada, o situaciones en las que se necesita saber cuántas maneras se puede combinar ciertos elementos. Si se tienen tres camisas, una blanca, azul y una negra, y tres pantalones, azul, negro y gris, se pueden combinar 3 por 3, igual a 9 formas diferentes. ¿Ok? Que esto sería donde podemos utilizar una multiplicación. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente página, página 39. Completa las tablas para saber lo que se paga en cada caso. ¿Listos? Coloquen la fecha, por favor. Y le toca a Lolbe. ¿Lista, Lolbe? Tenemos
Una caja de colores que cuesta 46 pesos y una libreta que cuesta 32 pesos. Ok, vamos a completar nuestra tabla. En la primera tabla nos están pidiendo número de cuadernos y su costo. Ok, ¿cuánto cuesta un cuaderno, Lolbe? 32 pesos. Muy bien. Y si quiero dos cuadernos, ¿cuánto tendré que pagar? ¿Qué es lo que hago? Multiplicar 32 por 2. Ok, ¿lista? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Muy bien, Lolbe. ¿Cuánto pagaría por dos cuadernos? 64 pesos. Muy bien. Voy a la siguiente y le toca a Valentina. Ok, Valentina. Por tres cuadernos, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Qué voy a realizar? Una multiplicación. Perfecto. Voy a multiplicar 3 por 32. Ok, iniciamos por las unidades. 3 por 2 son 6. 3 por 3, 9. Perfecto. 96 pesos son lo que tengo que pagar. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos todos bien? Ok, le toca a Yamilet. ¿Lista, Yamilet? Ahora me piden el costo de 4 cuadernos. Multiplico 4 por 32. 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 12. ¿Cuánto voy a pagar? 128 pesos. Muy bien. Voy con Taylí. 5 por 32 para obtener el costo de 5 libretas. Muy bien. Taylí, 5 por 2, 10. Muy bien. 5 por 3, 15. ¿Cuánto voy a pagar? 15 más una que reagrupé, 16. Muy bien. ¿Cuánto voy a pagar? 160 pesos. Muy bien. Ahora voy con Alison Guadalupe. ¿Lista, Alison? Nos piden el costo de las cajas de colores, que son 46. Muy bien. Multiplico. Para obtener el costo de 2, multiplico. Voy contigo, sigo contigo, Taylí. ¿Con quién dije? Con Alison. ¿Lista, Alison? Para el costo de dos cajas de colores, multiplico 2 por 46. Ok, 2 por 6, 12. Muy bien, 2 y reagrupo una. 2 por 4, 8. Y 2, 1. Muy bien, 8 más 1, 9. Perfecto, Alison. Voy con Ivana. Ivana, para obtener el costo de tres cajas de colores, multiplico 3 por 46, ok, 3 por 6, 18, 8 y reagrupo 1, y 3 por 4, 12 más 1, 13, es un total de 138 pesos, muy bien, Linette, voy contigo, caja de colores, necesito 4, multiplico 4 por 46, ok, 4 por 6, 24, 4 y reagrupo 2, 4 por 4, 16, más 2, 18. Muy bien, perfecto. Voy con Mariana. ¿Sí, Mariana? La última de este ejercicio, Mariana. 5 por 46, 5 por 6, 30. 0 y reagrupo 3. 5 por 4, 20, más 3, 23. Da un total de 230 pesos. Ok. ¿Hasta aquí estamos todos bien? ¿Hay algún problema para resolver este tipo de ejercicios? Recuerden que si tienen alguna duda para realizarlos o no podemos o no sabemos cómo, y aún con todos los ejercicios que estamos realizando no son suficientes para aclarar aquellas dudas, mándenme un mensaje, por favor, para poder resolver todas estas dudas. Ok, voy al ejercicio siguiente y le toca en este caso a Roberto. ¿Sale, Roberto? ¿Y qué crees que ya te dieron el ejercicio? Ok, chicos, aquí este ejercicio ya está resuelto. Ok, vamos a contar las columnas que hay en cada color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, en el naranja o amarillo tienen 10, en el azul otros 10, rosa 10, pero en el verde ya no tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y filas, entonces, bueno, nos daría un total de 37 columnas. Y filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 filas con 36 columnas.
Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Multiplicar filas por columnas. En este caso es 7 por 37, ¿ok? Y vamos a obtener un total de 259 hojas de colores para esa superficie que nos dan, ¿ok? Este ejercicio ya lo tenemos resuelto. Vamos al siguiente y le toca a Roberto. Roberto, vamos con el siguiente. Dice, relaciona cada niña con los niños con quienes puede bailar y calcula cuántas parejas de baile, niño o niña, se pueden formar. Ok, vamos a ver. Fernanda puede bailar con Arturo, puede bailar con Manuel, con Leonardo y con Esteban. Ok, para esto vamos a necesitar nuestra regla y cuatro colores diferentes para unirlo. ¿Listos? Vamos a unir entonces utilizando su regla y colores. Un color para cada niña, por favor. Empiezo con Fernanda. Unimos entonces a Fernanda con Arturo. Sería la primer pareja. Fernanda también con Manuel. Unimos. Y Fernanda con Leonardo. Y Fernanda con Esteban. Ok, lo tengo ahí. Bien, ahora voy con Daniela. Utilizo otro color. Daniela puede bailar con Arturo, puede bailar con Manuel, puede bailar con Leonardo y puede bailar con Esteban. Ok, ahí lo tengo. Sonia, utilizo otro color, siempre nuestra regla, por favor. Sonia con Arturo, Sonia con Manuel, Sonia con Leonardo y Sonia con Esteban. Ok, vamos con la última, con Andrea. Andrea puede bailar con Arturo, puede bailar con Manuel, puede bailar también con Leonardo y puede bailar con Esteban. Ok. ¿Cómo le hago entonces para resolverlo, Roberto? ¿Voy contando cuántas parejas se forman? No, ¿verdad? Lo podemos hacer de una forma más fácil. Dijimos que tenemos cuatro niñas y cada una de ellas puede bailar con cuatro niños diferentes. Entonces, nuestra ecuación es 4 por 4, ¿sí? Y 4 por 4 son 16. ¿Cuántas parejas de baile se pueden formar? 16. Muy bien, Roberto. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí estamos? Bien, voy con Angeri. Recuerden también que le están poniendo fecha a sus páginas, ¿verdad? Ok, Angeri. Número 6. Lee la información y resuelve. Fernanda vende crepas en 28 pesos y las puede combinar con dos ingredientes, con cajeta, mermelada de fresa o Nutella. Ojo, aquí ya no fueron dos ingredientes, fueron tres. En la lectura del ejercicio nos dice que son dos ingredientes, pero nos están mencionando que es cajeta, mermelada de fresa o Nutella, son tres ingredientes. Y una fruta, fresa, durazno, mango y zarzamora. O sea, cuatro frutas diferentes. Angeri, si Fernando entregó un pedido de 8 crepas, ¿cuánto dinero cobró? Ok, ¿cuánto dinero? ¿Qué ecuación tengo que resolver, Angeri? Voy a utilizar una multiplicación. Muy bien, Angeri. ¿Qué voy a multiplicar? Ok, el precio de la crepa por las 8 crepas que vendió. Ok, ¿lista, Angeri? 8 por 8, 64. 4 y reagrupo 6. 4 por 2, 10. 4 por 2, 16. Más 6, 22. Ok, bien. Ojo, ahora la respuesta, ojo aquí, recuerden que tenemos que contestar con parte de la pregunta. Dice la pregunta, ¿cuánto dinero cobró? Entonces, Angeri, la respuesta, cobró 224 pesos, ¿ok? Bien, vamos al siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden combinar los ingredientes? Ok, le toca a Luis. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden combinar los ingredientes? Ok, sería hacer un árbol como el que hicimos con las parejas de baile. Pero bueno, lo podemos hacer más fácil, ¿no, Roberto?
Vamos a hacer una multiplicación. Perfecto, Roberto, no es cierto. Estoy con Luis. ¿Luis? ¿Sí? Te estoy queriendo cambiar el nombre, Luis. ¿Sale, Luis? Ok, ¿cuál sería la multiplicación que resuelve este problema? Tendría que multiplicar los tres ingredientes, ¿sí? Cajeta, mermelada de fresa o Nutella, y los cuatro tipos de frutas, fresa, durazno, mango y zarzamora. Ok, y ahí la tenemos. 4 por 2, 12. Muy bien. Respuesta, Luis, con parte de la pregunta. De 12 maneras diferentes, ¿ok? Se pueden combinar de 12 maneras diferentes. Esa es la respuesta. Se pueden combinar de 12 maneras diferentes. ¿Ok? Bien, pasamos a la segunda ficha del trabajo del día de hoy. Ficha 21, página 44, problemas de multiplicación. ¿Ok? Bien, esto es un arreglo rectangular por descomposición. Cuadros verdes tenemos 10. En total tendrían 100. Si los contamos, son 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por el número de filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Bien, chicos. Dice, ahora los cuadros azules, únicamente vamos a ir comprobando que las respuestas sean correctas. Cuadros azules, dijimos que tengo 10 filas, ahora contamos las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8 por 10, 80. Ok, vamos a los cuadros amarillos. Tengo 10 columnas con 1, 2, 3, 4 filas. 10 por 4, 40. Ok. Ahora vamos con los rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4 filas. 8 por 4, 32 y obtenemos un total de, 32 cuadros. Ahora sumamos 100 más 80, 180 más 40, 180, 220, 252 más los 32. ¿Es correcto? Perfecto, muy bien, chicos. Está bien, estos son arreglos rectangulares por descomposición. Bien, vamos al siguiente. Y en esta ocasión le toca a Emilia. ¿Lista, Emilia? Ok, cuadros azules. Vamos primero con los cuadros azules. Contamos tres columnas con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filas y la ecuación sería 13 por 3. Ok, multiplicamos. 3 por 3, 9 y 3 por 1, 3. Ok, ahora vamos a multiplicar los cuadros verdes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Por 1, 2, por 13 filas. Ya las habíamos contado, ¿verdad? Son 13 por 12. Bien, le toca, ok, a Yannick. Bien, Yannick, multiplicamos ahora. 2 por 3, 6. Recuerden que empezamos por las unidades. 2 por 1, 2. Ok, ahora voy a multiplicar la cifra del 1 que pertenece a las decenas, también empezando por las unidades, con el primer factor, que sería el 13, ¿ok? Como voy a multiplicar las decenas, entonces el resultado debe de ir colocado en el lugar de las decenas. Muy bien, 1 por 3, 3, y 1 por 1, 1. Ok, ahora sumamos los productos parciales, 6 más 0, 6, 2 más 3, 5, y 1 más 1 son, 1 más 0, 1, ¿ok? Bien, ¿qué ahora vamos a realizar? Sumar los productos parciales o sumar 39 más 56, ¿ok? 39 más 56, 9 más 6, 15, reagrupo 1. 3 más 5, 8, más 1, 9.
Y 1 más 0, 1. ¿Cuántos cuadritos tengo en total? 195 cuadros. Ok, chicos, perfecto, muy bien. Muy bien, Yannick. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos todos iguales? Espero que sí, chicos. Bien, vamos a dar paso al siguiente ejercicio. Número 3, completa las multiplicaciones. Ok, y regreso nuevamente. Ahora le toca a Yannick otra vez. Ya tenemos el primer recuadro, el primer resultado, el primer producto parcial de la multiplicación. 8 por 3, 24, 8 por 2, 16, más 2 son 18. Ok, vamos con el segundo. Como estoy multiplicando las decenas, el resultado lo voy a colocar abajo de las decenas. Pueden poner 0 como marcador de posición en las unidades. Ok. 1 por 3, 3. Muy bien, Yannick. 1 por 2, 2. Ok, ahora ¿qué? Nos resta sumar productos parciales. 4 más 0, 4. 8 más 3, 11. 1 y reagrupo 1. 2 más 1, 2. Y una que voy a reagrupar. 2 más 1, 3. Y una que reagrupo 4. Muy bien, Yannick. Perfecto. Ok, ahora voy con Emilia. ¿Sale, Emilia? Multiplicamos 4 por 35 y luego 20 por 35. 4 por 5, 20. 0 y reagrupo 2. 4 por 3, 12. Más 2, 14. Muy bien, Emilia. Ahora voy a multiplicar las decenas. ¿El resultado dónde lo tengo que colocar? Abajo de las decenas. Muy bien, Emilia. 2 por 5, 10. 0 y reagrupo 1. 2 por 3, 7. Más una que reagrupé. 2 por 3, 6. Y una que reagrupé, 7. Ok, chicos. Sí, Emilia, sumamos productos parciales. 0 más 0, 0. 4 más 0, 4. Y 7 más 1, 8. Perfecto. Voy con el siguiente y le toca a Luis. ¿Listo, Luis? 2 por 7, 14. 4 y reagrupo 1. 2 por 5, 10. Más 1 que reagrupé, 11. Muy bien. Ok, Luis, voy hacia abajo a multiplicar el número 4. ¿Dónde coloco el resultado? Abajo de las decenas porque voy a multiplicar decenas. Ok, 4 por 7, 28. 8 y reagrupo 2. 4 por 5, 20, más 2, 22. ¿Ok? Ahora sumamos productos parciales. 4 más 0, 4. 8 más 1, 9. 2 más 1, 3. Y 2 más 0, 2. Muy bien. Bien, Kinatsin, ayúdame a leer el recuadro verde. Para multiplicar un número de 3 cifras por uno de 2 cifras, se realiza lo siguiente. Ok, se multiplica 478 por 3, que son las unidades del segundo factor. Ok, y tenemos un producto de 1,434. Luego se multiplica 478 por 6, que el 6 equivale a 60. Ok, y tendremos un producto de 26,680. Pero se multiplican por 6 y se omite el 0. Por eso se recorre el resultado a la izquierda. Y ahora obtenemos la suma de los productos parciales. 4 más 0, 4. 8 más 3, 11. Reagrupo 1. 4 más 6, 10. Más 1 que reagrupé, 11. Reagrupo 1. 8 más 1, 9. Más 1, 10. Y 3 más 1, 2 más 3. 2 más 1 es igual a 3. Ok, y tenemos un producto final o total de 30,114. Ok, chicos, bueno, continuamos. Bien, vamos al ejercicio 4 y le toca a Angeli. ¿Lista, Angeli? 6 por 6, 36. 6 y reagrupo 3. 6 por 1, 6. Más 3, 9. Muy bien. 6 por 5, 30.
Ok, ahora vamos al segundo, la segunda cifra que pertenece a las decenas. 4 por 6, 24. 4 y reagrupo 2. 4 por 1, 4 más 2 son 6. Y 4 por 5, 20. Ok, Angeri, ahora sumamos productos parciales. 6 más 0, 6. 9 más 4, 13. 3 y reagrupo 1. 6 más 0, 6 más 1 que reagrupé, 7. Muy bien. 3 más 0, 3. Y 2 más 0, 2. Ok. ¿Cuál es el producto final, Angeri? 23,736. Muy bien. Bien, chicos, vamos. Roberto, te toca la siguiente. 623 por 57. 7 por 3, 21. 1 y reagrupo 2. 7 por 2, 14. Más 2, 16. 6 y reagrupo 1 nuevamente. 7 por 6, 42. Más 1, 43. Perfecto, Roberto. 5 por 3, 15. 5 y reagrupo 1. 5 por 2, 10. Más 1 que reagrupé, 11. 1 y vuelvo a escribir 1 para reagrupar. 5 por 6, 30. Más 1 que reagrupé, 31. Muy bien. Ahora, Roberto, sumamos productos parciales. Muy bien. 1 más 0, 1. 6 más 5, 11 y reagrupo 1. 3 más 1, 4. Más 1 que reagrupé, 5. ¿Ok? Y 4 más 1, 5. Y 3 más 0, 3. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Roberto? ¿Ninguna duda? Bien, ok. Paso a la siguiente y le toca a Mariana. ¿Lista, Mariana? 2 por 3, 6. 2 por 9, 18. 8, reagrupo 1. 2 por 1, 2. Muy bien, voy a multiplicar decenas. El resultado debe de estar abajo de las decenas. 4 por 3, 12. 4 por 9, 12 y reagrupo 1. 4 por 9, 36. Más 1, 37. 7 y reagrupo 3. 4 por 1, 4. Más 3, 7. ¿Ok? Sumamos productos parciales, Mariana. 6 más 0, 6. 8 más 2, 10. 0 y reagrupo 1. 7 más 3, 10. Más 1 que reagrupé, 11. 1 y reagrupo 1. 7 más 1 que reagrupé, 8. Muy bien, Mariana. ¿Listos? Linet, te toca una. Muy fácil. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y 1 por 5, 5. ¿Lista? Ahora vamos a multiplicar decenas. Recuerda que si multiplico decenas, el resultado o el producto lo coloco abajo de las decenas. ¿Cuál es la cifra que representa las decenas en nuestro primer producto? El 3. Muy bien, entonces abajo del 3 es donde voy a escribir el resultado. 7 por 2, 14. 4 y reagrupo 1. 7 por 3, 21. Más 1, 22. Reagrupo 2. 7 por 5, 35. Más 2, 37. Ok. Resolvemos ahora suma de productos parciales. Muy bien. 2 por 0, 2. 2, 3 más 4, 7. 5 más 2 son 7. 0 más 7, 7. Y 3 más 0, 3. Ok. Bien. Muy bien, Linet. Mariana. ¿Ya te había tocado, Mariana? Ok, voy con Ivana entonces. 6 por 6, 36. ¿Sí? 6 por 0, 6 por 6, 36. 6 y reagrupo 3. 6 por 0, 0 más 3, pues 3. 6 por 4, 24. Ok, vamos ahora a multiplicar decenas. 2 por 6, 12. 2 y reagrupo 1, 2 por 0, 0, más 1, 1, y 2 por 4, 8.
Bien, sumamos productos parciales. Estoy con Linet o con Mariana. Con Linet, ¿verdad? 6 más 0, 6, 3 más 2, 5, 4 más 1, 5 y 2 más 8, 10. Muy bien. Lista, te toca Ivana. 5 por 3, 5 por 3, no, 5 por 7, 35, 5 y reagrupo 3. 5 por 2, 10, más 3, 13. ¿Ok? Estoy con Ivana. Reagrupo 1. 5 por 8, 40, más 1, 41. ¿Ok, Ivana? Listo. Vamos ahora con las decenas. Se vuelve a repetir las mismas cantidades. 5 por 7 son 35. Reagrupo 3. 5 por 2 son 10. Más 3, 13. Reagrupo 1. 5 por 8, 40, más 1, 41. ¿Ok? Y sumamos productos parciales. 5 más 0, 5. 3 más 5, 8. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 4 más 0, 4. ¿Ok? Bien. Vamos con Alison Guadalupe. 4 por 8, 32. Reagrupo 3. 4 por 9, 36. Más 3. 39, reagrupo 3 nuevamente, 4 por 2, 8, más 3, 11, ok, 3 por 8, 24, reagrupo 2, 3 por 9, 27, más 2, 29, reagrupo 2, muy bien, 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Muy bien. Hasta aquí sí estamos bien. Alison, bien, te toca ahora sumar productos parciales. Muy bien. 2 más 0, 2, 9 más 4, 13, 3 y reagrupo 1, 9 más 1, 10, más 1 que reagrupé, 11, reagrupo 1, 8 más 1, 9, más 1 que reagrupé, 10. Muy bien. Y la última de este ejercicio le toca a Taylí. ¿Lista, Taylí? 7 por 5, 35. 5 y reagrupo 3. 7 por 3, 21. Más 3, 24. 4 y reagrupo 2. 7 por 3, 21. Más 2, 23. Muy bien. 8 por 5, 40. Abajo de las decenas porque es decena la que estoy multiplicando, 8, 40 y reagrupo 4, 8 por 3, 24, más 8, 28, reagrupo 2, 8 por 3, 24, más 2, 26. ¿Sí, Taylí? Sumamos productos parciales, 5 más 0, 5, 4 más 0, 4, 8 más 3, 11, 1 y reagrupo 1, 6 más 2, 8, más 1 que reagrupe 9 y 2, más 0, 2. ¿Ok, chicos? Bien. Continuamos. Son los últimos ejercicios de este día. Resuelve los problemas y le toca a Yamilet. ¿Lista, Yamilet? Paola organizó la rifa de una pantalla de televisión para recaudar fondos para su escuela. Ella vendió 148 boletos. Si cada boleto si cada boleto lo vendió en 65 pesos, ¿cuánto dinero recaudó? ¿Ok? Yamilet, ¿qué hago? Voy a realizar una multiplicación. 148 por 65. ¿Lista? 5 por 8, 40. 0 y reagrupo 4. 5 por 4, 20. Más 4, 24. Reagrupo 2. 5 por 1, 5. Más 2, 7. Ok, ahora vamos a multiplicar la decena. El resultado debe de estar abajo de las decenas. 6 por 8, 48. 8 y reagrupo 4. 6 por 4, 24. Más 4, 28. 8 y reagrupo 2. 6 por 1, 6. Más 2, 8. Ahora sumamos productos parciales. 0 más 0, 0.
8 más 4, 12, reagrupo una. 7 más 1 que reagrupé, 8. Y 8, 16. 6 y reagrupo una. 8 más 1 que reagrupé, 9. Ok, ¿cuánto dinero recaudó? 9,620. Ok, respuesta entonces, con parte de la pregunta. Recaudó 9,620 pesos. Ok, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Ok, le toca a Valentina y te salvaste, Lolbe. Los demás se salvaron. Listos. Vamos con Valentina. Miguel vende uniformes escolares. Para este ciclo escolar, vendió los uniformes de un grupo de 34 estudiantes. Si cada uniforme lo vende en 535 pesos, ¿cuánto dinero recibió por la venta? ¿Ok? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora, Valentina? Multiplicar. Muy bien, Valentina. ¿Qué multiplico? 535 pesos, que es lo que cuesta un uniforme, por los 34 que fueron los que vendió. ¿Lista, Valentina? 4 por 5, 20. 0 y reagrupo 2. 4 por 3, 12, más 2, 14. 4, reagrupo 1. 4 por 5, 20, más 1, 21. Muy bien. Voy ahora a multiplicar las decenas. El resultado debe de estar debajo de las decenas. 3 por 5, 15. 5, reagrupo 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. 0 y vuelvo a reagrupar una. 3 por 5, 15 más 1, 16. Ok, ahora sumamos productos parciales. 0 más 0, 0. 4 más 5, 9. 1 más 0, 1. 2 más 6, 8. Y 1 más 0, 1. Ok, ¿cuánto dinero recibió por la venta? Recibió 18,190 pesos. Ok, chicos, y pues llegamos al final de nuestro trabajo del día de hoy. Nos estamos escuchando y viendo. Bueno, ustedes me estarán viendo, yo ni escuchando ni viendo, pero bueno, estamos al pendiente. Cualquier cosa, chicos, no duden en enviarme un mensaje. Hasta luego, papitos, cuídense mucho, pórtense bien, coman frutas y verduras, ¿vale, chicos? Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.